Hello. Hello. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. Everything good? Fine. Great. I'm glad. Good okay. Night. Hi. Bueno, vamos a seguir con el tema del present continuous. All right. Hold on, guys. Sí. Hay algo de ruido. Carla, creo. Hola. Hi. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. Everything is good. All right. Bueno, vamos a seguir practicando con present continuous. All right. ¿Qué es el que utilizamos para hablar de lo que estamos haciendo? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? En clases. Ajá, pero... Studying. Ajá, estamos estudiando inglés. Okay, ¿qué está haciendo Alexis? Está como... Sí, se estudia. Arreglando mis audífonos. Arreglando sus audífonos. ¿Y Jonathan? He's wiping his face, está limpiando la cara. Entonces, todo lo que sucede en el momento para describir eso, vamos a usar present continuous, all right? Ya lo vamos a practicar en inglés. Ayer les estaba dando las reglas de cómo escribirlo bien, right? Let me see. Now, we're going to practice. Practice the affirmative and negative form, right? Entonces, what are we doing? Estamos haciendo, in English, how do you say that? Estamos haciendo, Are student? We are studying. Studying. Acuérdense que al verbo le íbamos a agregar ing. Entonces, tengo que decir, studying. We are studying English. Okay. Studying. ¿Cuál es? Vamos a decir otro. Veamos a alguien más. We are studying English. Sorry, Alexis, otra vez. Siga haciendo lo suyo, Alexis. Siga. Lo voy a usar de ejemplo. What is Alexis doing? ¿Qué está haciendo Alexis? He is Writing. Okay, very good. Thank you, Alexis. Es el modelo de la noche, okay. Alexis is writing in his notebook, en su cuaderno, okay. Entonces, estas son oraciones afirmativas, ¿verdad? Vamos a ver cómo está compuesto. ¿Qué sería we y Alexis? ¿Qué son esos? El sujeto. Subject. Ok, así va la estructura. Subject plus, ¿qué sería are and is? El verbo to be. Or be, exactly. Be. Y... ¿Qué viene después? What is after that? El verbo, pero ¿cómo? ¿Terminado en qué? ING. En ING. Siempre van a terminar en ING. Okay. Verb ending in ING. All right. Okay. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? Sí. Fácil. Bueno, ahora vamos a hacer estas dos oraciones, pero en negativo. Ok, lo que yo les quiero decir es, si ustedes ya aprendieron a conjugar el verb be, como lo vimos al principio, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo digo, we are students, ¿se acuerdan, verdad? ¿Cuál es la forma negativa de we are students? Esto es tema aparte, esto no es present continuous, ¿ok? Como digo, we are students. We are not students. Exacto. Así se hace el negativo del verb be. Okay. Acuérdense que para hacer el verb be in the negative form, en la forma negativa,
se puede hacer de tres formas. ¿Por qué? Porque yo puedo contractar estos dos acá, o si no puedo contractar también estos dos, o puedo no contractar. Por eso es que hay tres formas de hacerlo. Entonces, si yo quiero contractar we con are, ¿cómo me queda? Where. Here. Where. Ah, students, exactly. Y si quiero contractar are con not, ¿cómo queda? We aren't. Weren't. No, weren't students. Hold on, hold on. Bueno, se salió el cuadro. We aren't students. Esto mismo vamos a usar para el present continuous. All right, we're going to use the same thing. Voy a borrar todo esto porque solo es lo que ya vimos. Entonces, hagamos este we are studying English in the negative form. ¿Cómo sería? Los que vayan a participar, quiten el mute, porque estoy escuchando así como platos y gente. Y todos lo escuchamos. Así que bueno, ¿cómo sería el negativo de we are studying English? We are a student. No, pero en negativo. We are not studying English. We are not studying English. Ok. Y si junto este con este en negativo, ¿cómo sería? We're not. Ajá, we're. We're not. Not. Studying. English. Studying. English. Y si junto English. Este con este, ¿cómo sería? We aren't. We aren't. Studying English. Very good. Esa es la forma negativa. Bueno. Acá tenemos afirmativo y ahora negativo. ¿Está claro cómo hacer la forma negativa? ¿O le doy el otro ejemplo con el de Alexis? De otro. No más. Bueno, vamos a hacer este. Lo voy a copiar. Y lo vamos a hacer negativo. Acá está en afirmativo. ¿Cómo quedaría en negativo? What is the negative form? Alexis, Alexis is not. Is not. Writing. La W writing. No se pronuncia ahí. Writing. Writing. Writing in his is, not. Is not. Yeah, exactly. ¿O contractado? ¿Contractado cómo sería? Ajá, isn't. Exactly. Alexis. Isn't writing isn't is no writing is not book. ¿Cómo es la estructura negativa entonces? Primero va el sujeto, ¿verdad? ¿Seguido de qué? ¿Qué es the are? Ajá, verb be. Verb be. Va seguido del verb be. Más, plus. Not. Exacto. Verbo ing. Verb ending in ing. Exacto. Más complemento. Plus complement. Exactly. Ok. ¿Todo claro o estamos listos para practicar? Yes. Ready to practice? Yes. Okay, we're gonna practice then. Les voy a enviar un link acá y el grupo para que podamos hacer los ejercicios. Los ejercicios que digan esto, fíjense, los que digan not son los que van en negativo. Los demás van a ser afirmativos. Okay. Ahí identifican ustedes cómo lo tienen que conjugar y sigan la estructura que tienen anotada en su cuaderno, así todo fácil. Más las tres reglas de anoche, de que si terminaba el verbo en e, le quitamos la E y le agregamos ING, o si terminaba en consonante, vocal, consonante, ¿qué hacíamos? Duplicábamos. Duplicar la última consonante y así. Bueno, seguimos esas reglas. Y listo, ¿ok? We're going to practice in groups. Ready? Ready. Right now. Here we go. Accept the invitation, please.
and we'll practice. ¿Cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo? Vaya, dice a esto de the moment. Como tenemos que ponerlo en negativo. Ajá. Sería I am not. At the moment. Pero acuérdese de que el verbo siempre tiene que ir ing al final. Bueno, primero. Number one, I study at the moment. I am studying at the moment. Pero no sé si se debe escribirlo todo. Sería escribirlo todo, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. No sé qué le escribí mal. Pusieron el verbo be. I'm not, I am not sleeping. Sleeping. I'm not sleeping. Number three. Number three. You. ¿Quieres un tutorial para? Porque el verbo be ahí, ¿cómo iría? I am, ¿verdad? Sería I am, student. I'm. Pero usted tiene que poner E-S-T-U de la Y y N G. Está seguro. Sí, ya me sabía. Porque yo le puse I de puntito. No. Y le tiene que dejar la I en la Y, porque solo se le quita las E. Al final las Y se dejan. Mm. Pero al principio. Pero no sale ese tampoco. Se lo voy a mandar al chat. Ajá, está chat, ajá. Le pega. O si no, María, lo que puede hacer es darle clic a show y ahí le muestra la respuesta correcta y lo copia. Pero compare a ver si es algo diferente. Quiero ver. ¿Y si la pasamos a positivo? ¿Qué sería? Ah, creo que. Sería I studying. Se le pondría la ING. Sí, correcto. Studying. Ay, teacher. Yes. Mire, fíjese que ahorita estamos algo perdidos. Yo estoy, ahorita sí me consiento perdida porque yo ayer no estuve en la clase. Bueno, yo le puse que tenía problemas con el Inter. Sí. Y ahorita también me estaba pasando lo mismo. Hasta hace poquito me pude conectar. Entonces no sé si estoy bien o estamos mal. ¿En qué sentido? ¿Con lo que están haciendo? ¿Con Carlos? Ajá. ¿Sí? No, y usted ya abrió el sitio web. Está haciendo los ejercicios también. Sí. Sí, porque ahí cuando usted le da clic a check, puede ver si está bien o no. Lo que tiene que hacer es, ya enviaron las estructuras, si no me equivoco, al grupo. Simplemente guíese por la estructura y ya con eso puede hacer el ejercicio. Ah, ok. Quiero ver,
Sí, ahí está. Dice la estructura del afirmativo. Dice sujeto más el verbo be y el verbo que venía de he. Hay una imagen. Y el negativo no está la estructura, pero están los ejemplos de cómo lo tiene que hacer. Es de irle agregando ing a los verbos y sujeto y verbo al principio. ¿Así? Ah, ok. Badminton. Tonight. No tiene que ir not you're playing y lo demás. Ah, sí que lo quiere contractado, ¿verdad? Todo. Ah, sí. Vaya. ¿Por qué número van? Por la 4. 4. Ajá. Cuatro. ¿Por qué les está costando? Sí, es que a mí no me agarra los apóstrofes, la compu, entonces ahí es donde me... Copia un apóstrofe y péguelo, y solo lo está copiando y pegando cada vez. Ah, vaya. Así va más rápido. Vaya, la 4. Reading. We know we are not... We are not sería la siguiente, ¿verdad? No. Ajá, we are not. No. We are not. Guilty. They are not leaving. ¿Por qué número van? 14. 14, okay. Do you need help? No? No. Okay, very good. Vaya. 7. She's not drinking. Finish. She's now 18. She's playing in the guitar. Okay, how many did you do? 10, 12, 20, how many? 12. Finished? Yo las terminé todas. So 20. Okay, and the rest of you? Ahorita he terminado yo. Finished 20. Good. Teacher, tengo una consulta. Dígame. En las dos formas que usted da de ponerlo negativo, cualquiera de las dos puede ser. No, es que... Son tres. Son tres. Sí, porque no necesariamente tiene que ser tratado. Las tres son correctas. Es que a veces puede ser que la plataforma o que ciertos sitios web, este sitio web casi no da problemas. Es como en un 3% de los casos da problemas. Por eso me gusta bastante. Pero las tres son correctas. Tengo una pregunta. ¿Mm? Yo ¿y también. Por qué en qué ver? He is no waiting, así se dice waiting. ¿Qué número es? En la 6. Number 6, let me waiting. See. He, okay, so he is not waiting. Quiero ver si me lo toma sin contracción. Waiting for the bus. Sí, lo toma. Vaya, la pregunta es: ¿por qué? O sea, si usted dijo que cuando terminaba en consonante le duplicábamos, ¿por qué ahí no? No, cuando
a ver si se acuerdan los demás. El verbo, para que aplique esta regla, el verbo tiene que ser verbo de una sílaba para empezar. Y en este caso, si es una sílaba, ¿tiene que terminar en qué? Consonante. No. Vowel consonant. En, vowel consonant. Son tres. Las iniciales. Consonant, vowel, consonant. Exacto, tiene que terminar en CBC, o sea, consonant, vowel, consonant. Consonant. Ay, y lleva dos vocales antes, por eso. El verbo wait sí es una sílaba, pero dice, termina en, fíjense, lo vamos a ver rápido. Uh-huh. Acá es, termina en vocal, vocal, consonante, BBC, no es la regla que aplica. Termina en vocal, vocal, consonante, o sea, no. Ok, ya entendí. Uh-huh, por eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Dígame. En el uso, no sé si cinema y movie theater son, significan lo mismo o se usan para distintas cosas. No, lo que pasa es que cinema es la versión, digamos, del Reino Unido. Y movie theater, o si no, más comúnmente referido como the movies, es americano. No sé si me entiende. No sé, como imagínense, sí, ustedes, en Honduras hay otras palabras a veces para una misma cosa, ¿sí o no? Entonces, en inglés igual. Para el Reino Unido es que hay más variantes. Por ejemplo, ajá, ese. Movie theater. Es the American one. Okay. Y cinema es British. Inglés británico. Igual. Yo creo que el 100% de profesores de inglés corporativo hablan inglés americano, así que este es el que les estamos enseñando. Se van a topar con ejercicios que tienen inglés británico, eso sí. Sí, justamente inglés británico creo que utiliza la plataforma. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Los ejercicios? Sí. Sí, yo creo que sí. Es en la 8, aparece el cinema. Sí, acá está. Cinema. Bueno, ¿otra cosa? ¿Otra consulta? Entonces, sigamos practicando. Tengo una imagen acá. Okay, we're going to practice with this image. Y lo único que tenemos que hacer es read the sentence. Tomen turnos para que vayamos hablando un poco. She is relaxing. Vamos a identificar quién está haciendo esa acción. She is relaxing. ¿Quién sería? Helen. Chrissy. Rose. Exactly. Y acá decimos Rose is relaxing. She is swinging. Hay unos verbos que no los van a saber, pueden traducirlos o dejarlos al final porque así les quedan menos opciones. She is swinging sería Christy. Christy is swinging. Ok, y así. Ok, el primer ejercicio que van a hacer es escribir el nombre, eso es todo, de la persona que lo está haciendo. Y después ven la imagen sin ver las respuestas, todos dicen las oraciones que puedan decir, por ejemplo, Peter is running, Mickey is eating, okay. Amanda and Mary are talking. Okay. Entonces, el primer ejercicio sería este y por último, sin ver las respuestas, hablar de lo que está sucediendo en la imagen. ¿Está claro? Clear? Okay, awesome. Let's practice then. Se lo voy a enviar. Todos tienen acceso a WhatsApp, ¿verdad? Todos. Porque si no, les voy a mandar el link de esta imagen a quienes no tengan, pero se los envío por WhatsApp. So, let's practice with the same people. Accept the invitation, please. Miss. Yes. Ay, yo no puedo entrar al grupo.
¿Qué le pasó? Creo que es que se me cayó el celular. Ya voy a ver si la muevo. Y les quiero enviar el... Por favor. Si no, si alguien más queda acá, practica con esa persona. Pero ya la muevo. Espérame. Ok. Ay, no. Cristi, dijeron. Yo voy pasando las oraciones ahorita. Ah, bueno. Antes la del refrensor. Chis. Dios mío, casi no alcanzo a ver. ¿Y esto que tengo lentes puestos? Swim. Swinging, dice, ¿verdad? Sí. Swinging ha de ser. Ajá. Bueno. They are having. Amanda and Mary. He is waiting the flower. Él sí es Brown, creo que. Bruno, la cosa. Bruno. Ajá. Flowers. Bruno. He's booking. Bob, ¿se logra distinguir ahí? They are giving ring. Ahí sí sería Amanda y Mary. Sí, ajá. Amanda. I'm sorry. Amanda, sorry. ¿A dónde dice Bob? Perdón. El que está... Con los volados de ver... Aquí. Abajo de la chamaquita que wow. Está en el columpio. Ok. Con los que están con los binoculares. Sí. Ajá. Sí. Eso. Ya lo... Sería. They are. He's. Pero ella está tomando dónde. Drink. Ellos están tomando o bebiendo. Será Amanda y Mary. Amanda y Mary. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces, quizás Mickey es el que está comiendo. El gatito. Mickey. Okay. Sí, al gato se refiere. Amanda y Mary. Drink. Drink. Bruno es el que está regando las plantas. Sí. He's watering the Helen, flowers. Helen is, he is looking out the window. Sería Helen. Tony. Oh, ah, no. Okay. O Ed. No, ¿verdad, Tony? En la ventana, Tim. Tim, vea. Él, Tony. Y Peter que está jugando. He is playing. Peter. Y he is talking. Ah, faltaba más. Así va. Dos falta. She is talking is Ed, creo. Sí.
Y Helen sería la última. Helen, no, Cristina. No, Cristina. Cristina era la segunda. Jugando. Y aquí dice her hair, el pelo, creo que es Helen. Yo en la última tengo she is the combi. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Helen, vea. Ajá. Sí, Helen va. Entonces la primera es Rose, segunda Christine, tercera Mickey, cuarto Bob, quinto Amanda y Mary, siguiente Bruno, Tim, Peter, Ed y Helen. Sí. How was the exercise? Easy, so-so, difficult? So-so. Por los so-so. Verbos, ¿verdad? So-so. Les voy a dejar la tarea que para el lunes, esos tres días, estudien verbos. Porque vamos a identificar de otra vez, de una foto. Esta vez, el próximo ejercicio, les voy a dar una foto sin texto. Entonces, ustedes tienen que hablar de qué está sucediendo. No van a tener vocabulario, por eso van a necesitar saber verbos. Pero van a ser cosas básicas. Así que estudien eso, por favor. Bueno, okay. Next, we're going to practice in the platform. This part right here. Hold on. This exercise, let's do it together. Number, I am wearing heels too. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. ¿Qué escribieron acá ustedes? I am wearing, así. Wearing. No sé si es toda la oración. I am wearing high heels too. ¿Cuál es esa? Los verbos en infinitivo, o sea, la tarea del lunes es estudiar verbos en no, infinitivo. No, sea, este, esta actividad de qué es, ¿cuánto? 4.11. Ah, 4.11. Mm-hmm. So, I am wearing high heels, number one. What do you think, María? O cualquiera, ayúdame. Ajá. So, it's raining, but I'm not wearing. I am not wearing a raincoat. Porque siempre sobre ella, ¿verdad? No, no tiene un raincoat. Yeah, it's negative. Okay. Can you read this one? Let me see who. Jonathan Flores, number two. Todo. It's hot today. It's hot today. Lucy and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. But they are not wearing. Yes, it's negative. They are not wearing. They are not wearing sunglasses. Right. Very good. Three. Marta Luz López. Go ahead. Desde acá. Phil. Phil is wearing a suit today. A suit. A suit. Today, yes. Mm-hmm. He is wearing. Yes, he is wearing a brown shirt. También la camisa es brown. Okay. Next, Alejandro Rivera. Number three. Pero él. But he
Esa sería negativa, ¿verdad? Wearing. No lleva corbata. Yo creo que no. Es negative. Negative. It's not wearing. It's not. Yeah. I today. Yes. Right. Very good. Okay. Next. Martinez. Number four. Grisel Cepeda. Hello. Hi. Okay, read number four. It's cold today. Oh. It's cold today, but Carrie isn't wearing a coat. Mm-hmm. Yeah. Isn't, vamos a probar la contracción. Isn't wearing a coat. Okay, she She's wearing a sweatshirt. Ahí le falta a. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. Carlos Ramirez, number four. Continue here. Negative form. Carlos. Lo voy a hacer yo. She is wearing boots. No, she is not. She's not wearing boots. All right, next. Maria Correa. The last one, she. Está ahí negativo. No, porque sneakers son tenis. Creo que eso es lo que anda ahí. So she is wearing sneakers. Y ahí están. Sí, todo bien. Ya tienen todas estas respuestas. ¿O alguien le hacen falta? Todos. A mí, porque yo no he avanzado. No alcanzaba. Como en el 4.5 me quedaba. Bueno. Sí, teacher, ahí igual, me había quedado yo también. Yo lo busco en el video de mañana. Bueno, pero ya están todas las respuestas. Un poquito confuso. Sí, ahora ya saben a qué se refiere, ¿verdad? Como dependiendo de la imagen, toda la imagen que esté relacionada al 1, tienen que ver si está o no usando lo que dice ahí para saber si es negativo o afirmativo. Creo que con este ejercicio... Si no lo estaban haciendo conmigo ahorita, mañana. ¿Las actividades para cuándo más o menos ya las tendríamos que haber terminado? Toda la sección 4, digamos que esta semana, y porque el otro examen es el domingo, viernes de la otra semana, ajá, y tienen hasta domingo, digamos. Ok. Ajá. Es la sección 4, hay que completar, igual ya vamos a terminar. We're gonna see section 4.12 and the questions. Yes, no questions. All right. Let's see. Can you read the objective, please? Carla Torres. Stand mute. By the end of the class, you will be able to form uh-huh. to form yes or no question in the present continuous tense. Yes, very good. Okay. Antes que sigamos, acuérdense que estamos usando el verb be para formar el present continuous, ¿verdad? Entonces decíamos, por ejemplo, you are happy. Y la negativa era... You are not happy. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Se acuerdan? Are you happy? Exactly. Are you happy? ¿Y la respuesta? Yes. Yes, I am. I am. ¿O no? Happy. I'm not. No, necesita llevar happy. Solo yes, I am or no, I'm not. Okay.
Por eso, eso se le llaman respuestas cortas. Porque no llevan el complemento ni nada. Solo es yes, I am, no, I'm not. Veamos otro ejemplo. Vamos a decir, she is beautiful. She's beautiful. ¿Cuál sería la forma negativa? She isn't. She's not. She isn't. Como sea, porque tenemos tres formas y las tres están correctas. Beautiful. Okay. Y la pregunta sería: Is she beautiful? Y la respuesta corta: Yes. Yes. She is. No. No. She's not. Y no necesito poner nada más. Entonces, este mismo principio vamos a utilizar para hacer las preguntas de yes, no questions, ¿ok? Entonces, si nosotros decíamos, we are studying English, ¿verdad? Ese era el ejemplo que estábamos usando. ¿Cómo sería la pregunta? Are we studying English? ¿Cómo sería la respuesta corta, entonces? Yes, we are. Así de sencillo. No. Yes, we are. We are. Hasta ahí. ¿Y la negativa? No, we aren't. Hay tres formas, no importa. Entonces, es el mismo principio del verb be para formar eso, si se fijan. Como lo estamos usando de auxiliar. Bueno, ahora que vean el video, creo que no les va a ser difícil. Igual tomen notas, all right? Let's watch. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. ¿Verdad que estaba más fácil? ¿Así o no? Necesitamos, si necesitan más ejemplos, díganme y hacemos más. ¿O todo claro? Everything clear. ¿Cómo?
No, no le escucho. Está claro. Ah, ok. Todo blue. Everything clear. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, acá tenía unas preguntas. Let's see, what are you doing right now? Discuss. Van a discutir estas preguntas, ok, en inglés, todo en inglés. What are you doing right now? Okay. Este right now significa en este momento, ok. O si no, ¿qué está haciendo tu mamá? ¿Qué está haciendo tu mejor amigo? Y luego, yes, no questions. Are you speaking? Yes, I am, or no, I'm not. Okay. Are you reading? Are you eating? Se preguntan esas, se hacen esas preguntas entre ustedes y responden todo en inglés. Solo va a ser de práctica hablada, okay? Ready? Una pregunta. Yes, go ahead. ¿Siempre es necesario poner right now? No, 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 eso es una forma de especificar como nosotros que decimos ahorita cada rato. Normal. Pero digamos que yo sí puedo decir, what are you doing? Sí, se puede, definitivamente. Ya, solo sería si no le puedo poner right now. No es necesario, tiene razón. Ah, está bien. ¿Qué significa la última? Ah, ok, sí, les iba a decir eso, es cierto. Eso significa... Es que vaya, en inglés hay cosas que no se dicen de la misma forma, ya se habrán dado cuenta. Significa estás sentándote. O sea, uno no dice estoy sentado, dice estoy sentándome y estoy parándome. Pero significa estoy sentado y estoy parado, ¿ok? No es que como aquí voy, ¿verdad? Voy a tardar 10 minutos en sentarme, no. Pero así se dice. Bueno, y ahí dicen yes I am or no I'm not. Y este verbo... Yo le he sacado la E, le he quitado la E porque es el verbo smile. ¿Qué significa smile? Sonreír. Sonreír, exacto. Ahí ustedes dicen, yes I am or no I'm not. Okay. Bueno, esas preguntas discuten todo en inglés. Díganme si están claros los verbos porque no quiero que estén traduciendo ya en la práctica. Writing. Solo escribiendo. Escribiendo. Sonriendo, si están sentados, dígame. Sentado. Reading. Down. Leyendo. Speaking. Leyendo. Y acá, ¿qué está haciendo tu mejor amigo? Tienen que responder, por ejemplo, he is. Usen su imaginación, no es que le van a llamar en medio de la sleeping. Clase. He is sleeping. Ok. ¿Y what is your mom doing? She is watching TV, for example, cooking. Y así, todo en inglés, all right? No Spanish right now. Ready? Let's practice. Solo tenemos 10 minutos, así que apurámonos. With the same people. English. Okay. Are you speaking, Jonathan? Jonathan. Se fue Jonathan. Vaya, entonces le voy a preguntar a usted. Vaya.
Este, what are you doing right now? I writing. What is your mom? She's playing soccer. Are you speaking? I am speaking English. No, I'm not. Are you writing? Yes, I am. Are you smiling? Yes, I am. Are you sitting down? No, I know. Vaya, ahora creo que hay alguien más aquí. Heidi, ¿qué? Sí, hola. Alejandro. Yes, I sit down in my bed. And you? No, I am not. I'm a child. Carla, are you is playing? ¿Cómo sería en are you with? ¿Qué estoy escribiendo? No sé. Sí, tu respuesta es. Ajá, I was. O preguntas en inglés. Sentence. English. Siguiente. Are you smiling? Smiling. Are you smiling? Yes. Are you sitting down? Ah, pero tienen que irlas respondiendo como una conversación, una plática es esto. Are you smiling? Le pregunta a Verónica. Verónica, ¿qué le dice? Ajá, yo le pregunté y me respondió ahí. Sería, yes, she is. No, a usted le está preguntando. Ah, perdón. Si está sonriendo. Are you? Yes. I smiling. No, solo yes I am. Yes, I am. Yes, I am. Ah, perdón. Yes, I am. Porque las respuestas cortas. Ajá, ah, sí, yes, sí, I am. No, en no. Todas vamos a responder respuestas cortas, ¿verdad? No, en las primeras no. En las primeras tres. Solo no, en la de are you, ¿verdad? Sí. Are... Okay, we have to go back. ¿Terminaron o no? Muy rápido. Yes. You finished. Ok. Voy a ver si les puedo hacer otras preguntas para que sigamos practicando. Ok. Les voy a preguntar a todo el grupo y todos pueden tener el micrófono abierto y solo decirme yes, I am. No, I'm not. Porque así son las respuestas cortas. Ok. Are you listening? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Are we studying English? Yes, I am. Yes, I am. No, are we? Nosotros. Yes. Yes, we are. Yes, we are. Okay. Are you writing? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Are you standing? Yes, I am. Are you standing up? Yes. No. No, I'm not. Okay. Are you no, eating? No, I'm not. Are you eating? No. No, I'm not. I didn't... No. No, I'm not. Tatiana. No, I'm not. No, I'm not. Tatiana. No. No, I'm not. Okay. Qué mala. Are you speaking? Yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Are we having a conference, a video conference? Yes, yes, we are. We are. Yes, I am. We are. Okay. We are. Are we sleeping? No. No, we are. No, no, we are. Dormimos. No, we are. Estudiamos y trabajamos. Okay. Are we playing? No, 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 we aren't. No, we're not. No, we aren't, exactly. Todas esas formas. Ok, bien, ya saben su tarea, ¿verdad? Verbos, pero sin conjugar. Así como play, sleep, clean. Eso practiquen. Right.
Okay. No, busquen en Google, pongan verbos más comunes de inglés y una lista de unos 20, por ejemplo, o 50, y ahí los estudian. All right. Well, thank you very much, guys. Have a beautiful day. Mire, tengo... See you tomorrow. See you on Monday. Teacher. Yes. ¿Sí? Una duda solamente con lo del libro de inglés. Ajá. ¿Usted sabe qué edición es la que estamos usando? Es que la cuarta edición la encontré fácil, están todos los volúmenes. Pero no es la misma que estamos usando nosotros. Y hay ejercicios diferentes. No tengo idea de qué edición es. Pero cualquier edición que use, mientras más actualizada esté, mejor. Así que cuatro suena bien. Y que no hay clase mañana. Los viernes no hay clase. No. Ay. Lo que pasa es que tuvimos... holiday. No, sí, pensé que era miércoles. Ah, ya, yeah, bueno. All right, guys, have a good weekend. Bye. 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 Bye.